Hola, hola, buenas tardes amigos. Saludos especiales donde quiera que van a tener la oportunidad de ver esta transmisión. No había venido por acá, pero de repente vine a dar una vuelta y lo impresionante que me encontré por acá. Amigo Abel, son ciruelas, son frutas. Anteriormente había transmitido acá en la página, mostrándoles las ciruelas, pero era cerca de la casa, pero pues ahora estoy en el otro lado de la casa y la verdad no había venido acá, pero se mira bien maravilloso. Miren. Acá en San Sebastián, amigo Rudy, Leonardo, Julián, Manuelito, Emanuel Francisquez. Miren, ja, este año sí, nos sorprendió bastante este árbol de ciruelas porque realmente tiene bastante fruto. Miren acá en esta rama hay uno que ya se cayó por acá. Miren, ya no resistió la rama y se cayó por bastante fruto. Saludos a Manuel Encomiendas, a Jack Frank, saludos Christy, dice gracias. Y no solamente sino que también en este otro lado hay más todavía. Voy a tratar de pasar por acá, a ver si no se me va la señal. Miren, aquí está el otro. Este es bien pequeño, pero contiene bastante frutas. Saludos a Emanuel Francisquez, a David. Me gustan mucho las frutas, dice. Ah, qué bueno, me da gusto. Miren, hay algunos que ya están maduros, otros que todavía están tiernitos, están verdecitos todavía. Pero pues de aquí en una semana ya todo se va a ver negro y uno ya lo va a poder deleitar. Saludos a María Felipe, gracias por seguirnos. De lejos se mira más bonito, más. Miren. Saludos a Fidel Chilel, a Juan Alonso. Manuel Antonio, gracias. Son ciruelas para los que andan preguntando ahí. Creo que no puse la descripción, por lo mismo andan preguntando ahí. Es una bendición de Dios Cristo, dice. Así es, este año sí dio bastante fruto. El año pasado no tanto. Lo que sí no se dio tanto acá, son los duraznos. Héctor Valle, saludos a José Luis en Nueva York. Sí, les comento de que lo que no se dio tanto este año son los duraznos.
El año pasado sí dio bastante, por lo mismo transmitía con ustedes, pero este año ya no mucho. Quizás el otro año sí, porque varía en cada año. Hay un año donde se da bastante, hay años donde no. Entonces, primeramente Dios, el otro año sí. Lo que sí ya hay también, ya son las manzanas. Ahora estamos ya viendo ciruelas, pero en unos días o quizás meses ya va a haber manzanas. Miren. Miren esta parte. Kleiber Pérez desde Huixla, Chiapas. Dani Ábalos. Edgar desde Indiana. El amigo Ramiro Sucup, saludos. Francisco. Vamos a ver, me imagino que la ciruela está muy colorado y hermoso, así se mira la persona que está haciendo la transmisión, muy hermosa. Dice. El amigo, a ver, As Gómez, ¿y dónde está Adán? Dice, no solamente Eva está por acá, Adán no está. Ah, bromas. A ver, Colecana, César Balta, gracias. Qué belleza de árbol frutal, dice. La verdad que sí, ya me estoy llenando por acá. Ah. Freddy Chivalán desde Zacapulas, Quiché. Hace, ya no me acuerdo, hace aproximadamente 4 o 5 días estuvimos por allá de paso nada más. Pedro Silvano desde Playa del Carmen, México. Tomás Ignacio. ¿Será que me puede mandar 2 canastas? Dice, claro que sí. A Freddy, gracias. Maripaz, ¿qué son? Dice, son ciruelas. José Santos González. Viendo en Nueva York, Elías López. Ricardo de León desde Huehuetenango. Bueno, de plano que ya me voy porque... Bueno, voy a bajar unas para mí. Saludos a Noé Sebastián Mejía. Arielito, mándame una canasta, dice. Es durazno, dice. No, no son duraznos, son ciruelas. Yo quiero ciruelas acá desde Masate, dice. Hablando de lugares, creo que hay partes o lugares donde no se da esta fruta. Porque cuando yo pasé por Zacapulas, o sea que yo venía de Cunen y pasé por Zacapulas, ahí había bastante árbol frutal de mangos
y cosa que no se da acá en el departamento de Huehue o en mi municipio, ¿va? Entonces creo que cada lugar tiene su clima, ¿verdad? Donde también se produce diferentes árboles frutales. Por ejemplo, si hablamos de la costa, ahí también pues son otras frutas lo que se da allá. Y acá también en tierra fría es diferente también. Juanito Pascual. Es tu rancho, eso dice. Es de mis padres. Es de mis padres. Nomás vengo a robar o a comer esto. Saludos a Carlos Gómez. El año pasado, vino unas compañeras de trabajo a visitarme y la verdad, llevaron bastante, pero se llenaron. Entonces, ellas ya no llevaron mucho porque de hecho, de plano que se llenaron comiendo todo acá, entonces se regresaron bien servidas. Sol Rack, en la sierra chiapaneca se da mucho, pero en zona fría y también el durazno, dice. Sí, durazno, sí, siempre. Suchite desde Jocotán, José Julián en Chimbote dice. Saludos para Cristina, dice Gregorio. Se llama Ciruela, mi estimado. Creo que hay quienes están solicitando ingresar en la transmisión, pero pues vamos a ver. Porfirio Ulín. Bueno, voy a bajar la última y me voy. Saludos al amigo J. Carlos Gómez. Me compartas un poquito, aunque sea una cubeta, dice. A ver, voy a buscar otro por acá. Ya. Saludos a Alfredo. Ese ciruela se da en mi aldea Ixquebá, dice. Así es. De hecho, estoy acá en Ixquebá. Marvin Pérez Méndez, gracias a Alexander Temaj, Juan Chivir, por ahí. Amiga Mirsi Contreras, es ciruela. No comas mucho, si no ya no vas a comer, dice. Es bueno también comer bastante porque igual es fruta, es saludable. Ah. Abraham, saludos querida Cristi, bendiciones, dice. Gracias, amigo. Bendiciones a ti. Vamos a ver quién más. El amigo Faustino desde Toto. Elías desde Chihuahua, Johnny González, Benigno Coronado, vamos a pasar en el otro momento.
Maide González, gracias. En parte de Quetzaltenango se da también, dice. Qué bueno. Eso está bien, miren. Cuidado, no comer mucho hace mal, dice. Apenas voy con cuatro, no es mucho lo que estoy comiendo. Estoy muy concentrada acá en la transmisión, no puedo comer mucho. Igual, solo vine a ver nada más cómo está. Bueno, amigos, fue un gusto saludarles y compartir con ustedes. M. López, saludos para usted. Junior desde Quiché. Ahí también para Martín Chotoy, quien se encuentra visualizando allá desde Escuintla. Chiriac Clarisa. Bueno, ya me voy. Gracias a Hugo Ramírez por las estrellas, JLP. Gracias desde California. Quiero la última y me voy, pero no lo encuentro porque todavía están madurando. Pero de aquí en una semana o menos ya. Ya está todo maduro. Elías, saludos Manuela Cristi, qué ricas ciruelas rojitas como tus cachetitos, dice. Ah, ahí también para Genaro Maric, gracias a quienes están enviando sus estrellas también. Félix Cal Cucul desde Alta Verapaz. El amigo Juan José desde Acapulco. Hijo al Dios, ahí se más en el hand match. Vanilki transmisión allí con Chimpulti, 12 y 37 minutos. Satsle Cosle más en el hand match. Vanilki transmisión. Toban Kajak y a un lugar Tikmero y esto es tiempo al te ciruela tiene ay negativo. Saludos a Sol Rack, gracias. Marvin Aldana. Israel desde San Luis, México. ML López desde Tabasco, parte de San Marcos, creo, Marco, algo así. Noé Rodrigo, ¿dónde queda eso? Saludos desde Sololá, dice, acá en Huehuetenango. Jairo Ical, Miguel Nicolás desde Seymour, Indiana. ¿Cuándo va a haber más? O sea, cuando todo va a estar ya maduro,
prometo transmitirles nuevamente, ya bajando todo lo que hay por acá.